Hola Pumas, Pumafiteras y Pumafiteros, ¿cómo están? Bienvenidos a una rutina más que la Dirección General del Deporte Universitario tiene para todos ustedes. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica. Y está Sofi. Hola. ¿Y por qué estás arrastrando la pata ahora? Era su caminado sexy. ¿Y Samara? Hola. E Isaac, que nos ama. Sí. Sí. Hola, Rola. ¿Cómo están todos y todas? Oigan, hoy está fresco otra vez. No le atiné como aquí. Buenos días a las dos. A los dos, allá. Oigan, salúdenos. Están ahí viéndonos 2860 y nadie nos saluda. Ah, Jorge Pablín, besos. Te llamé y no me contestaste. Que se muera. Que me muera. Que se muera la gente. Hola Javi, ¿cómo estás? Muchas felicidades por tu reconocimiento de 15 años de labor académica, ¿cierto? Hola Rafa. Oigan, algo les iba a platicar. Algo les iba a platicar. No sé. Bueno, si se van a ir a Italia a jugar fútbol y son porteros y porteras, no se lastimen el dedo una semana antes, por ejemplo. Sería un buen consejo. Bueno, para la rutina del día de hoy vamos a trabajar fortalecimiento con ligas. Entonces, si tienes una liga de las ligas infinitas, liga infinita corta o larga, liga infinita larga o liga con manerales, cualquiera de estas te sirve, o incluso de esas que son como que son así gruesas, pero sueltas también, así también te sirven. ¿Me escuchaste, Ángeles? Y Ángeles, ahí están. Besos. Y aunque está un poquito fresquito hoy y se pronostican lluvias para el resto del fin de semana en la Ciudad de México, es importante que tengan a la mano su agua. Porque es que ya no veo yo hasta allá. Sospecho que ahí está el agua. Es importante que se mantengan hidratados e hidratadas. Y ya. Luego, ¿qué más? Pues ya. Mis Juanita, ¿cómo estás? Al rato tenemos clase presencial. Este es el... Ya la vamos a empezar la última semana antes de salir de vacaciones. Entonces, si quieres aprovechar para venir a la clase presencial, uno, regístrate en Red Puma. Ahí, en servicios, está alberca, gimnasios y Puma Fit. Le das clic en Puma Fit, eliges el horario matutino, haces los pasos que te indica y te daremos de alta para que puedas ingresar con tu credencial de alumno, de exalumno, de trabajador, de investigador, de académico. Ya. Así es. Bueno. Hola, maestra Edia, sigue sin decirnos, Nada más quiero comentar. Uy, se me pegó algo que estaba aquí. Hola Lore, saludos a Tiago, saludos a Dianita. Ah, sí. ¿Qué es esto? Oh, el ojo de Goyo. No, estaba muy grande. Ay, sí. La mía está haciendo porquerías con su agua. Ustedes evítenlo porque luego ahí queda resbaloso y es peligroso. Hola Leti González, sí, buenos días y nublados también. Entonces, bueno, vamos a empezar a calentar. Ya sabes que estos ejercicios los puedes hacer en posición sedente, en tu silla, en el escritorio, en tu casa, en tu sala, en tu haciendo home office, homeschooling, home, lo que sea, o de pie. Junto a tu escritorio, junto a tu silla. Y que si no tienes todo el tiempo, los puedes hacer pues dos ejercicios, 10 minutos, bueno, 5 minutitos, regresar y otra vez y así. ¿Ok? Sí, sí. Francisco Sánchez, ¿cómo estás? Saludos hasta Jutepec, Francisco Sánchez. ¿Sabes? Vamos a empezar a calentar entonces. No oía la música, pero ya la escuché.
Perdón, es que me dio comezón en el ojo. Te como un poquito, ¿no? Tal vez estoy perdiendo la circulación. Sí, ahorita está en la oscuridad. Entonces, pues empezamos tantito. Lo que me aflojo tantito en la tarde, porque es que estoy perdiendo. Empezamos a marchar ahí en nuestro lugar. Si estás sentado, sentada, eleva esas piernitas un poquito. Bracea. Acuérdate todo el tiempo mantener tu abdomen contraído. Ya no sé si. Tu abdomen contraído. Y tu espalda derecha. Y respira, inhala y exhala. Profundo. Y saca todo el aire. Ahora de lado. Un pasito y regreso. Sigo braceando. Es importante elevar nuestra frecuencia cardíaca. Preparar nuestros músculos para el trabajo, es una rutina de fuerza general que con ligas. O sea, siguiente, talón adelante. Sandra Simón, ¿cómo estás? Ya, dice, ya preparada para la clase. Muy bien. Siguiente, estar así, justo como está haciendo la Miss. Sigo caminando, marchando en mi lugar. Y hago movimientos como de bici. Todos pegados al cuerpo, a un costado. 6, 7, 8, 9, 10. Ahora elevo codos. Lo mismo, 1, 2, 3, 4, tengo un cuello de tortuga, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos de lado, los bajo y los subo, 1, 3, 4, 5, acuérdate que llevas tu ritmo, 7, 8, 9, 10, cambio al frente, abro y cierro, 2, 3, 4, 5. Leti Martínez, ¿cómo estás? Saludos a nuestra comunidad del CEPE. Jimmy Angie, ¿cómo estás? Cambio, círculos de hombro. 1, descansamos tantito. 2, 3, al frente. 4, 5, 6, 7. Ya, miren, ahorita siguen dormidos. Pero, ay, qué rico. Sí. Cambio hacia atrás. Pero Pati está más que lista, perfecto. 7, 8, 9, 10, 1 y 1, 1, 2, 3, combina, talón al frente, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, cambio, círculos de muñecas. Empiezo pasos laterales, 1, hacia el lado derecho los círculos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia el otro lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio. Siguiente, brazos a los costados, brazos arriba. En V, a los costados. ¿Sí, Miss? ¿Listos, listas? Sale. V. Arriba, dijiste. Hacia arriba, perdón. V, a los costados. Arriba. 2. V, costados. 3. V, costados. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Cambio, ahora nos ponemos de pie, todos y todas. Si necesitamos nuestra silla
sencilla como apoyo, la apoyamos. Voy a hacer atrás y de lado. Uno. Dos. Ahora estás derechito, tres, derechita. No te inclinas hacia el frente. Aprieta la pompi para que eso sea lo que te ayude a mover la pierna hacia atrás. Seis. Y trabajamos con abductores y aductores para el lado. Nueve. Diez. Cambio el otro, la otra pierna. Atrás. Uno. De lado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Cambio en nuestro lugar. Hacemos puntita, talón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No son 10, siempre 13 que no vas a hacer un total. Ah, pero de todos modos, ¿no? Sí serían 10, tienes razón, ya. 15. 17. Talón a la pompi ahí también. Ahora sí son 20. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Aprieta el abdomen. Si estás apoyándote en la silla, aunque estés en diagonal, no estés encorvado o encorvada. Tu espalda está derechita. 34, 35. Pues dime, mis. Ay, ay. Ahí, igual de pie. Nos tomamos de nuestras rodillas, lubricamos adelante y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pablito, Pablotón, ¿cómo estás? 10. Tiempo, ¿cómo están? Sas, entonces, acuérdate que la clase de hoy es fortalecimiento con ligas. Ya te dio, te dijimos al principio, pero bueno, si no estabas conectada desde el principio, todas las opciones que puedes usar con ligas. Ligas infinitas, chiquitas. Ligas infinitas, grandes. Ligas con manerales. O de las ligas que son igual, así delgaditas, largas, ¿sabes? Entonces cualquiera de este material que te... Y si no tienes, no te angusties tampoco, ¿sabes? Agarra una toalla, y con esa puedes hacer los ejercicios, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a trabajar por tiempo, 30 segundos de ejercicio, ¿sabes? Ya, yo voy a hacer con esto. Bueno, sí, porque tenemos que dar las dos opciones. Entonces, agarra tu material, prepárate, acuérdate que lo puedes hacer de pie o sentado, y ya. O sea, entonces, primer ejercicio. Si tienes tu liga infinita, la tomas con una mano, esa mano la dejas fija y la otra la intentas abrir hacia un lado. Ahora, la palma está viendo hacia atrás, tu espalda está derechita, tu abdomen bien contraído y jalas de lado, ¿ok? Sí. En el caso de la liga con manerales, la misma, el mismo agarre, abierto más o menos las manos a lo ancho de los hombros y de ahí abrimos hacia un lado. ¿Sabes? Acuérdate que una está fija, ¿no? Que no se vea, que se vea cuál es la mano que está fija y cuál es la que abre, ¿ok? Sí. ¿Listo? ¿Sí estás? Sí. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Saludos a Elisa también. ¡Sale!
jalas y controlas. El trabajo de ligas es muy claro, el esfuerzo que tienes que hacer tanto para ir como para regresar. No jales la liga y entonces que la liga te regrese. Tú controla la ida y el regreso también. Relaja los hombros, no estés con el cuello de tortuga. Acuérdate que tu mano, tu muñeca tiene que estar alineada con tu brazo. No está... Uy, ¿se fue qué tiempo? Tiene que estar bien alineada. No puede estar la muñeca ni hacia arriba ni hacia atrás. Entonces pon atención también en esa situación cuando trabajes con ligas. Vamos al otro lado. ¿Listas? ¿Listos? ¡Sí! ¡Sale! Respira, espalda derechita. No se mueve más nada que tu brazo izquierdo en este caso, o el derecho con el que estés trabajando. El trabajo lo sientes sobre todo en el hombro. No hagas cuello de tortuga ni cabeza de gansito. Gansito. 5. 5. Sas, ahora sí. Como lo hizo Dani hace ratito, vas a elevar tus brazos a la altura de los hombros. Y ahí vas a jalar hacia los lados la liga con fuerza. Controlar, no balancees, no estés enchocándote, no te vayas de lado. Mantén la posición. Tus muñecas alineadas. ¿Listos, listos? ¡Sale! Listas, listos. Relaja los hombros. Igual si tienes tu toalla y no tienes ligas, igual agarra tu toalla en la misma posición y jala, intenta como si la quisieras romper hacia los lados. Cinco. Tiempo. Ahora, si tienes tu liga larga de infinita o con manerales, písala con un pie. Vamos a trabajar bíceps. Los codos están pegaditos al cuerpo y ahí, sin mover los hombros, intenta llevar las muñecas a los hombros. Sin balancearte, sin estresar las muñecas por llegar más arriba. Si tu liga solo es una pequeñita, lo que vas a hacer es tomarla aquí y subir. ¿Sabes? Entonces mantienes una fija y este sube y baja flexionando. Si tienes la larga, pues la pisas de los dos lados, metes las manos y entonces haces el mismo movimiento, ¿sale? Vamos a trabajar primero una mano y después la otra para... Pues si tienes manerales, la pisas de un lado y aquí. Si estás trabajando en silla, procura sentarte lo más derechita, derechito posible, apriete el abdomen. ¿Listas? ¿Listos? Y puedes estar, si estás sentado o sentado en la orillita, esa es la posición que tienes que tener. Pero si todavía te cuesta un poquito de trabajo porque no estás tan fuerte el abdomen, recárgate bien en el respaldo. ¿Listas? ¿Listos? Sí. ¡Sale! Controla el movimiento. Concentra tu esfuerzo en el conejito. Relaja el cuello, espalda derechita. Tiempo. Vamos con otra mano. ¿Listos? ¿Listos? ¡Sale! Siguiente.
Vas a tomar igual con ambas manos la liga a lo ancho de tus hombros, lo vas a llevar por encima de tu cabeza y vas a intentar que pase por detrás de tu cabeza, juntando tus alitas, tus escápulas detrás de la espalda. No es, no hagas este cuello de avestruz, no tengo que estar haciendo, ¿eh? De pollo. De pollo, exacto, comiendo maíz. Tus hombros tienen que ir lo más atrás y por eso juntas tus escápulas, tus alitas, se juntan por detrás para evitar que tu cabeza esté haciendo movimiento de pollo, de egipcio, de lo que sea. Si tienes algún problema en el hombro, hasta donde puedas bajar, pero sí sé muy consciente de ese movimiento, cómo tus omóplatos se mueven detrás de tu espalda. Listo, ¿listas? ¡Sale! ¡Saludos, Xochitl, hasta Tecámac, en el Estado de México! Gracias a ti por vernos. Aprieta el abdomen. Edu, ¿cómo estás? Tres, dos, uno, tiempo. Siguiente. Ahora vamos a trabajar un poquito de tríceps. Este es necesario que te pongas de pie si estás trabajando en silla. Y entonces con tu liga la vas a pisar un extremo de la liga, lo tomas con una mano, subes la mano detrás de la cabeza, tu codo está bien pegadito, tu conejo está pegadito a tu oreja, tu mano está alineada, tu muñeca, y ahí extiendes hacia el techo. Si este movimiento, porque está muy atrás tu brazo, duele, puedes hacerlo aquí y extender hacia el frente. En el caso de tener una liga pequeña, es lo que vamos a hacer, vamos a tomar la liga en la mano izquierda para trabajar el tríceps derecho, te agarras de tu hombro y aquí extiendes hacia el frente, ¿ok? Sí, bueno. Que por eso tu codo se abra, ¿ok? Ahí no, ¿ok? Es hacia el frente. Y en el caso aquí de pie, por eso con tu otra mano, si tienes una liga que estás pisando, toma tu brazo para mantener la alineación. ¿Estás? Sí. ¿Listos, listas? Sí. Sale, ahorita te leemos, Edu. Es que sí tengo buena vista, pero no tanta. Ahora, no por estar así, estoy sacando la cola de pato. Estoy derechito. Vean cómo está la posición de Angie. Está derechita, la espalda está derecha, tiene el abdomen contraído y eso hace justo que no esté así como dándole a rimón al frente. La muñeca. La muñeca justo no se me va, está alineada con mi mano. 5. Tiempo. Ahora también evita estar bajando el hombro y subiéndolo. Y la otra cosa que era, balanceándote. Si necesitas apoyo, pon un pie delante del otro. ¿Listas? ¿Listos? Cambiamos de mano. Sale. Extiende bien hacia el frente. Si tu liga es pequeñita, en diagonal. Y la muñeca todo el tiempo está bien alineada. Toma bien, fuerte, bien fija la otra, el otro extremo de la liga. Y agárrate de tu hombro. Ahí es donde estamos anclando la liga. Ten cuidado que no se zafe para evitar alguna lesión en tu cara. 10 segundos. Tiempo. ¿Sabes? Siguiente, ahora vamos a trabajar un poquito de piernas. Entonces, sentado, sentada. No es cierto. De pie, perdóname. Tarde pero sin sueño, sí, Edu. Pero bueno, el chiste es que haga la rutina. Hola, Dan Corona, ¿cómo estás? Silvia. Exacto, llévense a la oficina las ligas, sus botellas y ahí pueden hacer bolainas. Exacto, sus bolainas y ahí pueden hacer sus ejercicios mientras están trabajando. Entonces, vamos a trabajar abductores y aductores. Lo que vas a hacer, pues es vamos a tomar con nuestras manos los extremos de la liga, en caso de que sea de manera de estas infinitas pero largas,
y ahí lo que vas a hacer es abrir desde la cadera, sin que la rodilla se quede, sin que se meta, desde la cadera el movimiento, la punta alineada con tu rodilla y viendo hacia el techo. Exacto. ¿Listos? ¿Listas? Ah, en el caso de ser chiquita infinita, te la pones alrededor de los tobillos. Listo. Y abres hacia un lado, la punta hacia tu cara, derechitas, derechitos. Samara, por favor, habla conmigo. Ahí, pon mi izquierda derecha. ¿Estás listas? ¡Sale! Abrimos pierna derecha, con fuerza, controla. No permitas que la liga se quede sin tensión. Alinea tu tobillo con el resto de tu pierna. Voy a tomar su consejo, dice Pablo. ¿Cuál consejo? ¿El de llevarte a tus polainas eso? ¿Cuál? Sí, exacto. Estos ejercicios están pensados justamente para poderlos hacer en la casa, en el taller y en la oficina. Venga, Osta. Tenga la mano su liga infinita. Tenga la mano su liga infinita. Ah, qué buena medicina la gimnasia estática. Para que los puedas hacer en cualquier lado, entonces tómate 5 minutitos mientras estás trabajando, mientras estás haciendo tu tarea a tiempo. Cambio. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! Tómate 5 minutitos, haz un par de ejercicios o más, porque duran 30 segunditos nada más, y vuelves a hacer lo que estés haciendo, tu actividad. Acuérdate que el mantener nuestro cuerpo en movimiento, el realizar ejercicios de fuerza, en este caso que estamos haciendo, o estiramientos, que también hacemos. 5 segundos. Es importante, porque además, tiempo, oxigena nuestro cerebro y de pronto ya estamos así como, ya no sabemos ni qué estamos haciendo. Ya un respiro a nuestro cerebro nos va a hacer funcionar mejor. Ahora, estuvo bien pesado ese. Ahora, seguimos trabajando piernas. Nuestra punta va a estar hacia el frente y vamos a elevar nuestra pierna como lo hicimos en el calentamiento sin flexionar. En el caso de estar en silla, lo que puedes hacer es amarrar la liga a la pata de la silla o a la pata del escritorio, si es que te puedes voltear y así. Atoras la liga ahí. Ya, miren, se atora, ya queda así, perfecto. Listo. Y ahí le pones tú la atención que necesites, que quieras. Ya quedó muy floja, ¿no? Sí. Pero ahorita, ustedes la acomodan bien, ¿no? Ustedes sí la acomodan para que tengan buena atención. Sí. Más. Ahí, yo creo. Ahora sí. Metes tu pie en ese... En ese ricito que hiciste, e igual extiendes tu pierna hacia el techo y la flexionas, bajándola con calma, subiéndola controlado, la punta siempre hacia tu cara. Jorge Carballar, ¿listos? ¿Listas? Sale, esperando al viento. Ahora no te tocó tenerlo ahí. Sí, hay que fortalecer los brazos. ¿Se lo llevan? Bueno, haz la rutina mientras llega. Hay que fortalecer los brazos. Estamos haciendo, ¿no? Entonces, sí, okay. Es importante fortalecer. ¿Qué fortalecimiento para cargar un bebé? 3, 2, 1. Acuérdate que la punta de tu pie está derechita. No está ahí así toda aguada, ¿ok? Cambio de pierna. ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! Las extiendes hacia el frente, acomódate para que la liga te quede cómoda en el pie. Me tardé 4 horas poniéndola aquí, imagínense si la cambiaba, es mejor que me acomodo yo. Dale, fuerte. Aprieta tu muslo. Tiempo. Siguiente.
vamos a regresar al derecho inferior, espérenme. Regresamos al, al tren superior. Vamos a descansar un poquito de las piernas. ¿Puedo un poquito de agua? Ah, claro, vamos a tomar agua. Para tardar un bebé, fortalecimiento de espalda y abdomen. Sí, exactamente. Sí, sí, ya. Bueno, también una bebé de 3 años. Pues ya. Sí, ya, sí, ya que te cargue sí, a ti. Exacto, que ella te cargue a ti. Está su talla bien grande. Y eso, sobre todo luego pensamos que es hasta un chiste, ¿no? Que hay gente que solo va al gimnasio a fortalecer la parte superior de su cuerpo o viceversa. Y recuerden que somos una máquina llena de engranes y si de repente no fortalecemos adecuadamente algún grupo muscular, entonces vamos a estar carentes de fuerza de ese lado y puede devenir en compensaciones malas, en lesiones, porque tendremos alguna parte del cuerpo más fuerte que la otra y entonces eso hace que empecemos a tener una mala marcha, un mal equilibrio, una mala postura y de ahí todo lo demás consecuencias. Así es. Así que es importante para cargar un bebé o para cargar las bolsas del súper o para poder estar sin dolores de espalda por una mala posición en el trabajo o en la escuela, es necesario fortalecer piernas, glúteos, abdomen, espalda, hombros, brazos. Así es. Y entonces, vamos a seguir con ese fortalecimiento, vamos al tren superior, descansamos un poquito el tren inferior, vamos a tomar igual la liga, en este caso si es de manerales o infinita, a lo ancho de los hombros, pero ahora por detrás. Vas a tener tus palmas viendo hacia atrás, la espalda está bien derechita, los codos, las muñecas, los hombros alineados entre sí, lo que vas a hacer es intentar separar tus manos, jalar la liga y regresar controlado sin que la liga te jale, sin estarte haciendo hacia el frente, sin hacer joroba y sin balancearte. Ahora lo vamos a hacer al revés, primero las dos y después por separado, ¿ok? Sí, sí. También lo puedes hacer sentado, sentado. Tendrás que sentarte en la orillita, recuerda que si tu silla tiene rueditas, ponle seguro para evitar algún riesgo de lesión. ¿Listas? ¿Listos? Vamos a poner el cronómetro. Ya lo corté. ¡Sale! Relaja los hombros, relaja el cuello, respira, inhala profundo, llénate de aire, exhala. No, echo la panza hacia adelante, acuérdate. Derechitos, derechitas. Ay, qué difícil está esto. No tiene que ser movimientos rápidos, el chiste es que sean controlados, que observes tu técnica, que escuches a tu cuerpo. Y si tienes alguna lesión, alguna molestia, pues poco a poco, si la molestia continúa, visita a un profesional de la salud, a un fisio, a un médico del deporte, a un médico ortopedista. Cambio, ahora solo la mano derecha. Acuérdate que se note que la mano derecha jala y la izquierda queda fija, ¿ok? Sí. ¿Listos, listas? ¡Sale! Jalo. Apriete el abdomen. Ay, soñé con la sudadera de Silvia. Está bien padre. Soñé que iba al súper y veía así un montón de colores de sudaderas y decía, ay, este color es como el de la sudadera de Silvia. Tiempo. Cambio el otro brazo. Ahora fijo el derecho. El otro, jalamos a la izquierda. ¿Listas? ¿Listos? Sí. ¡Sale! Jala, espalda derecha, acuérdate. Ay, qué super sudadera, dice. Mi mejor sudadera. Está bien bonita. Bien bonita. 5 segundos. Tiempo. Hoy. Qué difícil es como ese, ¿eh? También sí, es muy difícil, la verdad. Ahora vamos a tener nuestra liga sostenida igual a lo ancho de los hombros y a lo alto de los hombros también. Y ahí vamos a subirla hacia el techo. Cuando llegamos hasta arriba, hacemos una
extensión de la liga. Regresamos y bajamos los brazos aquí. Si tienes alguna lesión en el manguito rotador, si padeces hombro congelado, si te estás rehabilitando hasta donde puedas sin que tengas dolor. Disculpen, es temprano. Y viernes. Sí, es viernes, pero ¿qué costo? Una semana más y nos vamos de vacaciones. ¡Sí! Y vamos a seguir trabajando, transmitiendo para ustedes. ¡Listo, listas! ¡Sale! Entonces, manos aquí, la liga ahí no tiene tensión. Subo las manos, ahí jalo, regreso, bajo a lo alto de los hombros. Subo, jalo, controlo el regreso, que la liga no decida por mí en qué momento regresa. Y aquí nuevo cuello de tortuga para jalar más. Relajo los hombros en todo momento, aprieto mi abdomen y jalo. Acuérdate, no tiene que ser así, no se tiene que notar que la liga se abre muchísimo. El chiste es que hagas el movimiento correcto y que sientas la tensión, claro, sin consentirte, pero que hagas el movimiento correcto. Tiempo. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar trapecio. Vas a pisar la liga con tu pie. Vamos a subir solo una mano. Bueno, podemos subir las dos que prefieres. Yo no puedo subir. Entonces, vamos a pisar con nuestro pie la liga lo más cerca que puedas, en el caso de estar sentado, porque si no, no te va a dar, o sentada, la oportunidad de subir tu bracito aquí. Ahora sí, intenta llevar tu hombro lo más cerca de tu oreja. Y entonces, como tenemos la tensión de la liga, eso nos va a permitir trabajar el trapecio, que si llega hasta acá, pero tiene una forma de diamante por toda la espalda, es un músculo bastante grande, ¿ok? Sí. ¿Listas? ¿Listos? Sí. Sale. Ahora, porque tengas tensión en la liga, no estás chueco ni chueca, estás aquí derechito, derechita, y ahí subes sin flexionar el brazo, intentando acercar tu hombro a la oreja lo más que puedas, sin hacerte hacia el otro lado con tal de llegar más arriba. Controla, subes controlado y bajas controlado. Respira, inhala, llena tus pulmones de aire, exhala, sácalo por completo. Sí, correcto, Silvia, sin flexionar los codos en el ejercicio anterior. No, qué bueno, Chio, que no te molestó el hombro. Muy bien. Eso quiere decir que vas mucho mejor. Lo mejor de que Silvia nos esté viendo es que, como ella es una experta en el deporte y en la cultura física, si se nos va algún detallito, ella está ahí al pendiente para apreciarlo y hacernos la acotación. Muchas gracias, Silvia, te queremos un montón. Alejandra Herrera, saludo. Alejandro, perdón. ¿Listos? Cambio de lado. Cambio de mano. Sal. Sube, regresa, controla, respira, inhala, exhala. Dale. Si lo estás haciendo sin peso, bueno, podrías usar también tus mancuernas si es que lo deseas, pero si no tienes ahorita ningún juguete para hacerlo, con que subas los hombros lo más que puedas a tu oreja, ahí ya estás trabajando. 5 segundos. Tiempo. Siguiente ejercicio, vamos a volver al, vamos a descansar, ¿no? Del tren inferior. Vamos a trabajar un poquito de piernas, otra vez, si estás sentado o sentada, amárrate a tu, si vas a ponerte tu liga infinita, te la pones otra vez en tus tobillos. Ahorita hicimos movimiento de apertura, ahora vamos a cruzar, cerrar hacia el otro lado, ¿ok? Exacto. Igual se trabajan aductores y abductores, solo que el esfuerzo ahora cambia. En vez de abrir con un músculo, ahora abres con el otro y cierras al contrario, ¿ok? Sí, me expliqué, estuvo muy correcta mi explicación, ¿verdad? Sí, si no, Silvia, por favor, ahí sobre la mano. Déjame amarlo. ¿Listos? ¿Listas? ¿Listas? ¡Dale! Perdón, pero es tiempo de televisión, tenemos que hacerlo rápido. Estiro, cruzo, cruzo.
Ahora, cuando estás girando, no estás girando la cadera. El movimiento de la pierna viene desde la cadera, elévala, mantén apretado tu cuádriceps, tu muslo, y la punta viendo hacia tu cara para que entonces eso tenga más tensión y sientas como en la ingle es donde se está concentrando la mayor parte del trabajo. ¡Tiempo! Manuel Sánchez, ¿cómo estás? Cambio de ejercicio. Oye, ya nos ha saludado Guillermo desde Santa Clarita, California. Uy, de verdad, ya tiene mucho. Acuérdense, yo me saco. Si nos ves, te extrañamos, mi amor. Quede bien. 3, 2, 1, sale. Entonces, tenso la liga primero hacia el frente, la punta hacia mi cara y cruzo, controlando, sin girar la cadera, sin compensar con la otra rodilla. Mantengo fuerte ambos muslos, el que está sosteniendo, el que está funcionando como pilar, para que la rodilla y los meniscos no sufran algún estrés. Exacto, apretar abdomen y glúteos. Gracias. Y la otra, para que entonces el trabajo esté bien concentrado en donde queremos. ¡Tiempo! Sas, siguiente. Vamos a trabajar un poquito de abdomen y también involucramos piernas. Ahora, pisas, si estás trabajando con tu libra infinita, la pisas derechito, derechita y subes tu rodilla lo más que puedas. Lo que está subiendo la rodilla no está bajando el tren superior, estás trabajando con el abdomen bajo, derechito, derechita. Ok, tu abdomen bien contraído y respirando. En el caso de estar en posición sedente, pisa la liga para darle apoyo, la enredas en el pie que va a trabajar y ahí subes y bajas. ¿Sabes? O sea, hacemos una liga chiquita con nuestra liga grande. ¿Listas, listas? Sí, sale. Arriba. Espalda derechita, acuérdate. No, por querer subir más entonces me encojo y bajo la cabeza como pollo. Derechitos, derechitas y elevo. Punta del pie siempre, viendo hacia tu cara, no la aflojo, porque además si la aflojo se me sale la liga. Y la pierna no la abras. ¿Okay? Aprieta. Aprieta tu cuádriceps, aprieta tu pompa, aprieta tu abdomen para que puedas subir derechita, derechita. ¡Tiempo! Ahora justo, tienes que mantener esa tensión en la liga, no porque esté jalándote hacia un lado, entonces metas la pierna. Sube en una misma línea, la rodilla hacia el pecho. ¿Listos? ¿Listas? Sí. ¡Sale! No gires la cadera. Que ambas crestas ilíacas estén viendo hacia el frente, no compenses. Equilibra. Si necesitas apoyarte de algo, si cuentas con una órtesis, utilízala. Tiempo. Listo. ¿Cómo me das agua? Tomemos agua, ya terminamos. ¿Cómo se siente? Acuérdate que es importante mantenerte hidratada, hidratado. Aunque esté haciendo frío, necesitamos mantener nuestro cuerpo hidratado, hidratadas. De pronto hace frío y entonces como no nos da sed, como no hace calor, no tomamos agua, no sudamos, no tomamos agua y ya después cuando nos vamos a acostar no tomamos ni un vaso de agua y es importante mantener hidratado nuestro cuerpo, sobre todo si estamos haciendo actividad física, aunque no te dé sed ni sudes. Sí. Gracias, Amar. Gracias, sí. Sas, vamos a estirar ya. Esteli Vargas. ¿La había saludado? No. Hola, Esteli. Sas. Entonces, amablemente lleva tu oreja, tu hombro, deja que el otro brazo caiga libremente. Sea amable con tu cuerpo. Muy bien, Pablo, eso es importante. Dice, no tenía material y tuve que improvisar. Sin material o improvisando justo. ¿Con qué improvisaste? A ver, sí, ya me dio la curiosidad. ¿Con qué improvisaste, Pablo? ¿Nos vemos a las 5 o qué? Regreso, barbilla al pecho con cuidado.
todo en orden, dice Rafa. Muy bien, Rafa. Qué bueno que estuviste haciendo la rutina con nosotros. Cruza aquí brazo frente al pecho. Cambio de brazo. Intenta llevar tu brazo por detrás de la cabeza y aquí estiramos tríceps hasta donde puedas. Cambio de brazo. Entrelaza tus manitas por detrás, al frente y haz conchita tu espalda. Lleva tu cadera hacia atrás, estira tu espalda. Separa tus pies a lo ancho de tus hombros, intenta tocar las puntas de tus pies. Si no llegas hasta las puntas de tus pies, hasta donde llegues, siempre y cuando tus piernas estén extendidas. Estamos estirando la parte posterior de las piernas, que no se enconche tu espalda. Con cuidado, espalda en curva, al final tu cabeza, vamos arriba. Si te es posible, ponte de pie, sube tu pie al asiento de la silla, intenta llevar tu cadera hacia el frente y estiramos, no solo intentamos abrir la cadera, sino también estiramos la parte frontal de nuestra pierna. Si te es posible llevar el talón a la pompi, hazlo. Cambio de pierna, talón a la pompi. Regresa, inhala profundo, exhala, otra vez inhala, exhala, una más, súper profundo, inhala, llénate de amor, de vida, de paz, de sonrisas para este fin de semana, primer fin de semana del verano que inicia, y lento, 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 exhala. Un aplauso, comajiteras y comajiteros. Buen trabajo, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por participar activamente en el chat, por todos sus comentarios, por su cariño, por sus felicitaciones, sugerencias y quejas y angustias. También las recibimos con mucho cariño. Gracias, Maluski de la Rosa, Pablo Tón, Jules, Rafa, Chío, Silvia, Manuel Sánchez, Francisco Sánchez, a Pachos de Luna que no nos escribió, pero que nos está viendo. A Edu, Cintia y todos y todas las que estuvieron participando activamente en el chat. Y sobre todo, Kimi Angie. Sobre todo los que hicieron la clase con nosotros. Yo soy Daniela. Ella es Sofi. Adiós. Ella es Amara. Adiós. Él es Isaac. Adiós. Yo soy Angélica. Que tengan bonito fin de semana, sean buenas personas. Bye. Bye.